Solo dos quejas ha presentado la ciudadanía en contra de autoridades municipales y estatales durante la contingencia por el COVID-19 ante la visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Una es por abuso de autoridad en Tangamandapio y la otra por falta de agua en Yurécuaro. En ambos casos se le ha dado seguimiento de manera puntual. En el caso del abastecimiento del vital líquido, ya fue restablecido el servicio. El titular del organismo regional, Víctor Villanueva, explicó que los funcionarios pueden aplicar ciertas sanciones, pero estas no pueden ser violatorias de derechos humanos. Estamos recibiendo las quejas a través de escritos, estamos recibiendo quejas también a través de correo electrónico, en la página de la comisión, a través del teléfono de la oficina. Esto pues para evitar en la medida de lo posible el contacto directo personal con la gente. Pero le estamos dando trámite a aquellas quejas que por sus condiciones requieren una atención urgente y una atención inmediata. Por lo anterior, hace un llamado a la población para que en caso de detectar alguna anomalía se comunique a las plataformas de atención, se levante la queja correspondiente. Pueden comunicarse vía telefónica al 351-512-4393 y para las denuncias en línea la página de atención es www.cedhmichoacan.org y el correo electrónico es cedh-visitaduría-zamora@hotmail.com. En la cámara, Alejandro Mendoza, para Mega Noticias, informó Fabiola Vázquez.